Una marca que se llamaba Parilla, italiana. También. Aquí está. Aquí la tenéis, la Parilla. La Gilera. Otra Parilla. ¿Eh? Aquí están las motos italianas. Otra Gilera. Una Alpino, una Gilera Alpino. ¿Eh? Esto ya es una Super X. Esta es una Nimbus. ¿Eh? Atención a la Nimbus. Y aquí tenemos una Ducati. Una Ducati del 66. ¿Eh? Impresionante, macho. Y lo de atrás, al fondo, una Guzzi. Y aquí tenemos una Cushman. Una Cushman. Y aquí tenemos a la Sylvester & Jones de 1902. El estado de conservación es impecable. Aquí tenemos las automotos. Una automoto. La siguiente, la que pone BD1720, es una Triumph. ¿Eh? Luego tenemos más detrás a una Rouge Multititi Road Raster. Luego la roja es una Mars. Una Mars Metz. Una moto alemana. Aquí tenemos una Ner Akar. Que es cosa más rara y más fea, macho. Pero, bueno, todas las motos son bonitas, pero esta es menos bonita. Y aquí tenemos una Flying Merkel modelo 75. Aquí tenemos al lado una Flying Merkel de 1911. Otra Flying Merkel de 1909. Una Apache de 1909. Una Hudson de 1909. Y una Comet de 1909 también.